Darles gracias a los alumnos de primer de la ESO. Darles gracias a los alumnos de primer de la ESO del Instituto Comandi Peix de Serra Mariola. Bona vesprada a totes i a tots, a la tercera conferència de la Festa del Llibre de 2022. Avui ens acompanya la periodista Marta Robles i abans de presentar-la volia donar-li les gràcies, quería darle las gracias por su colaboración con el Club de Lectura Muro Llig que tenemos aquí en la biblioteca. Durante la pandemia en el Club de Lectura leímos su libro La chica a la que no supiste amar, y a través de Carmina se puso en contacto con ella y se prestó a participar con nosotros a través de internet y compartir con el club un ratito para poder hablar de literatura. Muchas gracias. Bueno, una vez dicho esto, Marta Robles, pasamos a presentarla, es periodista por la Universidad Complutense de Madrid y ya mientras estudiaba participaba de forma esporádica en algunos periódicos y revistas. En 1987 entró a trabajar en la revista Tiempo, lo que supuso un punto de referencia a su carrera profesional, a pesar de trabajar durante un breve espacio de tiempo. Dejó la revista Tiempo para participar en Londres en un proyecto de la primera cadena televisiva privada en España, que no acabo de arrancar, y mientras lo compaginaba con colaboraciones en la revista Tiempo, Woman, El o Dunia, entre otras. Desde Londres, Marta vuelve a España y se incorpora a Televisión Española en el magazine territorial de Castilla-La Mancha. De ahí pasa a Telemadrid y participó en diferentes programas culturales como directora y presentadora, en talk shows como presentadora y realizando reportajes, o en los servicios informativos como redactora y presentadora. Desde Telemadrid pasa a los informativos de Telecinco, donde trabajará hasta el 93. Entre el 93 y el 96, trabaja en la cadena SER en diferentes programas como El Serial, La Verbena de la Moncloa o A Vivir que son dos días, y mientras trabajaba en la radio se inicia de la mano de Jesús Hermida en la cadena privada de Antena 3, compatibilizando las dos vertientes. En Antena 3 trabaja en diferentes tipos de programas como magazine, reportajes o informativos. A lo largo de estos últimos años, Marta Robles ha compaginado su trabajo en diferentes medios como Onda Cero y Punto Radio, los canales de Canal 7, Televisión Española, Antena 3 y Telemadrid, o periódicos y revistas como La Razón, La Gaceta de Salamanca o La Vanguardia. Como periodista ha ganado diferentes premios como la Antena de Oro en dos ocasiones, Antena de Plata, TP de Oro a la Mejor Presentadora o Premio Especial de Comunicación de la Asociación de Comunicación y Relaciones Públicas de Madrid. Respecto a su vertiente como escritora, Marta Robles se inicia con la biografía de Pedro J. Ramírez, El mundo en mis manos, y continúa con otros libros de no ficción como La dama del PSOE, una biografía de Carmen Romero, Los elegidos de la fortuna, un trabajo con entrevistas de personalidades empresariales, Diario de una cuarentona embarazada o una personal guía de Madrid, Madrid me mata. En 2013 publica su primera novela, Luisa y los espejos, que fue galardonada con el premio Fernando Lara de novela de aquel 2013. Después participaba también en trabajos colaborativos, primero con Usted Primero, escrito con Carmen Posadas, que también estuvo aquí en la fiesta del libro en 2013, y después con Obscenas, 13 relatos porno criminales. En 2017 publica la primera novela negra y
la primera de la saga del detective privado Tony Robbins, titulada A menos de 5 centímetros, que quedó finalista del premio Silverio Cañada de novela negra de Gijón. A esta novela negra le siguió La mala suerte y La chica que no supiste amar. Este último libro fue galardonado con el premio de narrativa de Castelló y el 3 del Mediterráneo, el libro con el que empezó la relación de Marta con Muro sin que ella en un principio lo supiera y que la ha traído hasta aquí hoy. En febrero de 2021 publica su último libro, Pasiones carnales, un ensayo novelado que narra las historias más picantes y pecaminosas de reyes, reinas y mandatarios y otros poderosos que alteraron el curso de la historia un poquito. También ha sido merecedora del premio especial La mejor de los nuestros en el festival, en el sexto festival Aranobón Negro en 2010. Podría alargarme un poquito más porque Marta Robles tiene un currículum muy dilatado, pero creo que es mejor que le pase la palabra y sea ella la que hable. Bueno, antes de que veamos el corto, que es como vamos a empezar, simplemente voy a hacer algunas precisiones de algunas cosas. Mi primer libro de ficción no fue el Diario de una cuarentona embarazada, que es una novela, lo he puesto no ficción, pero es una novela, y tampoco fue el premio con el que gané el premio Fernando Lara de novela. De los espejos. Yo empecé en la ficción en el año 2001 con un libro de relatos que se llamaba Las 11 caras de María Lisboa, que para mí es muy importante y lo señalo por una razón, porque ahora hay muchos relatos sobre mujeres, ahora muy abiertamente de mujeres, igual que por ejemplo todos los temas del embarazo, que ahora está desmitificado y resulta muy sencillo hablar de todo eso. Pero en el año 2001 y en el año 2008, cuando yo publiqué esos libros, no era tan sencillo hablar de todo esto y realmente se marcó un hito en mi carrera y también dentro del ámbito de lo literario, ¿no? Y entonces para mí es muy importante que ya hay unos cuantos libros más que nos han faltado porque no para escribir, porque soy muy mayor y porque me falta muchas cosas, pero para eso está precisamente Wikipedia, las webs y todas las cosas, con lo cual te agradezco muchísimo tu trabajo, tu esfuerzo y tu cariño para presentar. Enseguida empezaremos con la conferencia, pero antes, no sé, ¿habéis leído todos La chica de la que no supiste amar? No. Vale. Os tengo que contar, La chica de la que no supiste amar es la tercera novela de la saga de novela negra protagonizada por el detective Tony Robbins, a quien os voy a presentar dentro de nada. Pero, no te preocupes, si estamos muy bien, será lo. Bueno, ahora os lo voy a presentar dentro de nada y un poco vamos a hablar no solamente de esta novela, sino de todas y algo más. Nos quiero presentar un poco de la historia literaria y haceros un poco cómplices de la misma. Pero esta novela, La chica a la que no supiste amar, es una novela de enorme compromiso que yo creo que a cualquiera que la lee le toca el corazón. Es una historia muy dura, muy comprometida, pero también llena de música, de cine y hasta de poesía. Todo eso lo he recogido en una historia, insisto, que es muy dura, muy comprometida, y yo quería llegar con ella sobre todo a tocar el corazón de las personas y de los más jóvenes, porque en el mundo de la prostitución y de la trata, que es donde nos vamos a adentrar, hay muchos chicos jóvenes. Pensamos realmente que es algo suena como viejuno. Pensamos, esto debe ser algo que no tiene nada que ver con ellos. Pero ciertamente sí tiene que ver. Y yo os explicaré luego por qué, pero solamente os doy un detalle. A los clubes de alterne, cuando llegan los chicos jóvenes para celebrar sus despedidas de soltera, son los que más miedo les dan a las víctimas de trata que están ahí. Porque dicen que son los que las tratan peor. Porque dicen que les piden las mayores adicciones, que son las que llevan viendo desde que son niños en sus ordenadores, en la pornografía, que si ellas no acceden a lo que les deciden, pues las dejan, las tratan, las golpean, en fin. Entonces yo quería llegar a eso. Y
que la mejor manera de hacerlo era a través de la imagen, porque quieras que no, el mundo de los jóvenes es el de la imagen. Y se me ocurrió la brillante idea de hacer mi primer corto. Tengo la suerte de que es un corto muy corto, por cierto, dura 4 minutos 49, pero es un corto muy ambicioso y es un corto muy distinto a lo que estéis acostumbrados a ver habitualmente. No están puestas las cámaras en el mismo sitio, la iluminación, la música es un corto en el que la música lo envuelve todo, como sucede en los clubes del Cerne, que las chicas que viven allí desde por la mañana hasta por la noche, a cualquier hora, saben que va a estar la música teniendo sobre sus cabezas. Y este es un corto donde la música, una música además muy potente, lo envuelve todo desde el principio hasta el final. Es un poco al estilo de del cine de Guy Ritchie, que es un cine negro británico que recuerda también un poco al Tarantino. Y ese modelo lo que hace es que incluye toda la parte final, la parte de los créditos dentro de la música, con lo cual hasta que no se cierran los créditos, que es cuando aparece una leyenda, no os vais a enterar del todo de lo que ha pasado. Dicho esto, vamos a ver el corto que lo he traído para vosotros. Pero vamos a esperar. No te preocupes. Vamos a esperar, vamos a ver el corto. Insisto en que el corto es duro. El corto es duro porque la novela es dura. Y esto es el arranque de la novela. Y bueno, una vez que lo veamos, comienzo, si os parece, con la conferencia. ¿Vale? Fa 12 anys vaig conèixer personalment a Nieves en este mateix lloc on es va emetre en directe durant 2 dies el programa No és un dia qualquiera per motiu del projecte Microvinya. Aleshores ens parlava de la Cabose i a més d'ella va vindre a Muro Pepa Fernández, José María Íñigo, Joaquín Araujo, José Miguel Viñas, Ángeles Grijelmo, José Ramón Pardo, Manuel Toaria, Victoria Hernández, Salomón Redón i Paco Álvarez, que va ser l'impulsor d'aquest esdeveniment i des d'aleshores forma part de la nostra família. Suposa que li haguera agradat estar avui així. Oye. No me digues. Estoy aquí. No em fastidis. Pues no sé por qué hay una silla aquí. Qué alegría. Me han hecho trampa. Ay, querido Paco. Ay. La sorpresita, ¿no? Esta era la sorpresita. Bueno, yo creo que se han perdido un buen rato, sobre todo, ¿no? Un buen rato, espero, o al menos es lo que he captado después de la charla, ¿no? Pues se ha perdido quizás el haber conocido algunas cosas que no nos suelen contar habitualmente, sobre los Borbones, sobre sus negocios, sobre sus tejemanejes en el extranjero, las cuentas para arriba, las cuentas para abajo, las ventas de propiedades. Pero bueno, estas cosas que bueno que están ahí, pero que se han publicitado poco, pues para quedar bien delante de todos, ¿no? Y bueno, pues parte de eso se han perdido y hemos conocido un poquito más a esta familia tan querida. Ah, bueno, Muro. No es la primera vez que vengo y desde luego Muro me ha acogido siempre estupendamente, por eso repetido. Pero no, muy bien, ha sido muy agradable la gente estupenda y a favor de obra, o sea que no me he podido encontrar más cómoda. Res, que una escriptora molt important a donar una conferència. Això hi haurà que anunciar-ho, no? Bo, que no cunda el pànico. Som uns professionals, no? Pues ale, anem de periòdics, ha dit. Extra, extra! Extra, Serre Mariolo! Especial Festa del Llibre 2022! Extra, extra! Les notícies del Serre Mariolo! El millor institut de tota Espanya! Extra, extra!
esto es la pescadilla que se muerde la cola para bien. Si tú tienes fomento de la cultura, si tú tienes una fiesta del libro, si consigues que la gente se vuelque en el libro, eso va haciendo pensamiento crítico, eso va formando las cabezas, eso va, la cultura atrae cultura y dan más ganas de cultura, y todo es un trabajo que no hay que parar de hacer, y en Muro ese trabajo se nota con quien hablas, o con los chicos, o con los profesores. Entonces es que esto es un trabajo del día a día, pues, y es muy importante. Por eso tiene que ser eso que te digo, una pescadilla que se muerda la cola. La cultura trae más cultura. Nieves, gracias por estar aquí hoy de verdad con nosotras. Gracias por todo lo que haces para que la sociedad no muera idiota. Y frases como estas que dices, tienes que conocer tu pasado para detectar a los malos, que a mí me gusta. Y gracias a tus padres por haberte engendrado. La sociedad necesita a personas como tú. Muchísimas gracias. El reino, yo no le firmo ningún libro. Que se lo compre y va que chuta. A vosotros. Antes de nada, todavía me duele el corazón cuando el protagonista de la película dice una puta sin tetas, ¿para qué sirve una puta sin tetas? Bueno, hace muchos años, por distintas circunstancias, estuve a punto de escribir una novela sobre el mundo de la trata, porque fue cuando empecé a conocer que había víctimas de trata en España. Hasta ese momento prácticamente no se sabía. Pues yo creo que fue hace 14 o 15 años. En realidad el mundo de la trata tiene vigencia en España desde el año 92, pero era muy desconocido y prácticamente no había ni información sobre él. Estuve a punto de hacerlo, pero la verdad es que me dijeron que bueno, que como había tanta desinformación, era mejor que desde mi vertiente periodística pues hiciera informaciones, artículos, entrevistas, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hice durante mucho tiempo, hasta que finalmente edité un libro sobre un proxeneta, y fue cuando decidí que quería tambullirme en el mundo de la trata, pero no de cualquier manera, sino que quería ir al último escalón, del último escalón del mundo de la trata, que estaba representado en nuestro país por las mujeres nigerianas, que son las que se llevan la peor parte de la peor parte de este oscuro negocio. Y además, hablando con uno de mis amigos policías cuando estaba haciendo la investigación, le pregunté qué es lo que le pasa a una víctima de trata cuando tiene un cáncer de mama, porque no me imagino yo proxeneta llevándola a que la operen y a darse quimio, ¿no? Y me dijo, no sé. Acto seguido me fui a ver a mis amigas oncólogas con las que yo trabajo desde hace muchos años, tanto de GECAM como de Raúl Cajal en Madrid. Tienen una especialidad de investigación en cáncer de mama, y les pregunté, oye, Noelia, en estos últimos años, habéis visto, vosotros en los últimos 20 años, ¿cuántos casos de cáncer de mama de víctimas de trata habéis visto? Me dijeron, ninguno. Y digo, ¿y eso es posible? Dice, de ninguna manera. Y más precisamente cuando hay chicas nigerianas, por ejemplo, que porque dentro de lo que es la raza negra, los cánceres son muchísimo más agresivos que en la raza blanca. ¿Eso es imposible? Es imposible. Entonces me fui a las chicas de APRAM, que son la Asociación para la Reinserción de Víctimas de Trata, a preguntarles, oye, dentro de todas las personas que habéis reinsertado en la sociedad, dentro de todos los casos, ¿cuántas mujeres víctimas de trata pues habéis detectado que tengan un cáncer de mama? Teniendo en cuenta, obviamente, que el cáncer de mama tiene más probabilidades según avanzan las edades, si son chicas muy jóvenes, etcétera, etcétera. Y dice, ninguna. Me vuelvo a oncología y digo, oye, pero
pasado miles y miles de mujeres de esas edades. ¿Qué porcentaje? No lo sé, esto es absolutamente insólito. En ese momento me quedé helada, nos quedamos helados todos, y me pareció que teníamos que hacer una enorme reflexión y saber qué había pasado con las mujeres que habían sido pues, víctimas de trata y habían tenido un cáncer de mama que no aparecía en ningún sitio. Con lo cual, pues las probabilidades de que pasara lo que ha sucedido en esta novela de ficción pues son bastante grandes. A partir de ahí fue cuando me decidí a hacer esta novela, La chica a la que no supiste amar. En realidad, La chica a la que no supiste amar, como toda la novela negra que yo hago, tiene como objeto rebuscar en la trastienda de la sociedad y hacer una denuncia directa de lo que sucede en nuestros días, ¿no? Yo creo que la novela nació siempre con esa vocación. Ya sabéis que el género negro nace en los años 20 en Chicago, cuando todo está absolutamente putrefacto, y por eso aparece esa figura del detective, ese detective que lo que quiere hacer de algún modo es saltarse las normas, es un héroe perdedor. En realidad es el antihéroe, y lo que hace es saltarse las normas e ir contra las instituciones que están todas podridas, ¿no? Es muy curioso porque si sois amantes de la novela negra veréis que ahora, en nuestro tiempo, en este feliz siglo XXI y en España, pues los protagonistas son policías, guardias civiles, pero sin embargo en la novela negra de entonces era impensable, porque es que ellos eran los malos. Es como si durante la época de Franco, bueno, que había un policía que era la única novela que se hizo de género negro que tuviera un policía, pero hubiera sido impensable meter a la Guardia Civil porque no se lo reconocía como los buenos. Entonces, ahora es curioso, pero es justo lo contrario. Bueno, a mí me apetecía recuperar el personaje mítico del detective. Para mí era muy importante recuperar ese personaje, ese antihéroe, pero además dotarlo de una serie de características que me parecían especialmente relevantes para analizar nuestra sociedad, para analizarnos a nosotros mismos. Y entonces construí un detective que se llama Tony Rouras y que es un ex corresponsal de guerra metido en principio a asuntos de infidelidades, pero que acaba luego en otros siempre de mucha mayor enjundia. Yo quería que fuera un ex corresponsal de guerra porque es lo único que me ha faltado hacer a mí en periodismo. Yo he sido cooperante, no he sido corresponsal de guerra, y he visto muchas cosas que también ven los corresponsales de guerra, ¿no? Esto está a la orden del día, y yo antes de ayer hablaba precisamente de una de las peores armas que se utilizan en la guerra ahora que estamos en medio de una, ¿no? Que es la violación. Bueno, las abyecciones, las barbaridades que ven los corresponsales de guerra les convierten en tipos bastante duros, bastante inmunes al dolor, pero al mismo tiempo personas que no juzgan porque se dan cuenta de que en la guerra y en los peores momentos el ser humano puesto al borde de sí mismo es capaz de sacar muchas veces lo mejor del mismo, como estamos viendo ahora, y otras tantas lo peor del mismo, casi con mayor frecuencia lo peor del mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es cuando se da cuenta que entre el blanco y el negro hay infinitas tonalidades de gris y no juzga tan alegremente. Nosotros somos muy capaces de juzgar muy alegremente cualquier circunstancia que cometan otras personas, pensando que nosotros en realidad no cometeríamos, no haríamos ningún mal. Pero, como decía Simenón, un asesino es cualquiera de nosotros un segundo antes de cometer un crimen. Y dentro de cualquiera de nosotros hay una parte de bien y una parte de mal que, dependiendo de las circunstancias, puede emerger de una manera o de otra. Es muy fácil ser bueno siendo feliz, teniéndolas medianamente feliz, teniendo las necesidades básicas cubiertas. Es mucho más difícil ser bueno en otras circunstancias. E insisto, lo estamos viendo ahora mismo en esta guerra que nos hace reflexionar, supongo, o a mí por lo menos me hace reflexionar como todos. Por eso yo quise construir a este detective, a este Tony Rouras, que es un tipo bastante particular. Es un tipo que tiene muchas cicatrices en el alma, tiene muchos arrepentimientos, porque los que están en las guerras, incluidos los corresponsales, siempre vienen con muchas cicatrices y con muchos arrepentimientos de las cosas que han hecho, que no han hecho bien, y de las cosas que no han podido hacer, de las veces que no han podido salvar a las personas.
y este es un tipo que al que yo le coloco un bálsamo para todas esas heridas, que es la música. Es un tipo que sabe muchísimo de música, un gran lector, y eso lo convierte en un hombre muy atractivo y en un hombre pues con el que da gusto estar. Por eso, y porque además es una persona que tiene la característica más sexy que puede tener un ser humano, y es que sabe escuchar. Yo siempre se lo digo a los hombres y a las mujeres, no hay que ser ni más guapo ni más listo, hay que saber escuchar, porque cuando alguien te escucha, tú te sientes único, y es la mejor manera de seducir al contrario, y de además de hundir la línea de flotación directamente, sobre todo, perdón, si es hombre, que tiene una vida aún mayor. Pero el caso es que Robles es un tipo que escucha a hombres y mujeres, y es un tipo que ha convivido con hombres y mujeres, y es un tipo, insisto, que no juzga porque sabe que entre el blanco y el negro hay infinitas tonalidades de gris. Cuando alguien me pregunta que por qué le llamé Tony Rouras, tú te acabas de dar cuenta, ¿eh? Te acabas de dar cuenta en este momento. Bueno, Rouras es Robles, es Robles en catalán, valenciano, y además es Carballo. Los que, insisto, sois amantes de las novelas negras y erais seguidores como yo de Vázquez Montalbán, pues conocíais al detective Pepe Carballo, que es imprescindible en nuestras vidas. Y entonces, para mí, el hecho de salir con el nombre de Carballo, y ahora salí un poco con la capa de Superman, pero de alguna manera quería poner al detective el nombre de mi padre. Mi padre se llamaba Antonio Robles y le llamaban Tony Rouras. Mi padre murió hace ahora mismo 15 años y mi padre nunca quiso que yo fuera ni periodista ni mucho menos escritora, nada, todo lo contrario. O sea, de hecho yo nunca quise ser periodista. Yo tenía un novio cuando era jovencita que yo quería hacer filosofía pura y él me convenció de que hiciera periodismo porque decía que tenía una gran capacidad para la comunicación. Y yo le hice caso, pero cuando le dije a mi padre, si ya le parecía mal la filosofía pura, cuando le dije a mi padre que hacer periodismo, me dijo que de ninguna manera, que bajo ningún concepto y que no me iba a pagar la carrera. Y entonces me dijo, volverás aquí a que te dé de comer. Luego tan mal no me fue. Y bueno, pues por circunstancias, cuando mi padre murió, hace, como digo, 15 años, yo llevaba 10 años sin hablarme con él. Habíamos tenido una relación muy compleja, con muchos altibajos. Y justo pues le iban a operar y me convencieron para que fuera a verle. Era una tontería, no le iba a pasar absolutamente nada, era una operación muy simple. Pero y estuve dudando, voy, no voy. Y al final fui, nos despedimos, porque no sin saber que era una despedida, sobre todo nos reconciliamos. Y entró en el quirófano y murió. Y entonces, pues cuando estaban los amigos de mi padre por ahí, me dijeron, no sabes lo orgulloso que estaba tu padre de ti. Y yo le dije, pues la verdad es que me lo podía haber dicho alguna vez. y bueno, pues no sé si por hacerle un homenaje, una colleja, porque este hombre, el detective Robles, es completamente diferente a mi padre. Le dije, ¿no quieres arroz? Pues toma dos tazas y ahora vas a convertirte en el detective Tony Rouras. Hice eso y además, papá, perdóname, escribí un libro que se titula Lo que temas, que también está ahí, que es el único libro autobiográfico que yo he escrito, el único libro en el que cuento todas mis miserias de infancia. Y probablemente el que más me costó, porque hubiera preferido desnudarme en una plaza pública a tener que confesar todas mis inseguridades y todos mis miedos para ayudar a saltar a otros a la piscina con ese haz lo que temas. Bueno, el caso es que construí a mi detective Tony Rouras y ya me cuesta mucho trabajo separarme de él. De hecho, después de 3 libros he escrito otro que es Estas pasiones carnales, que de las que hablabas antes, que es un recorrido por la trastienda de la historia. No te creas que recorre tanto los episodios picantes, ¿no? Es un libro que recorre desde el siglo VIII hasta el siglo XX
la trascienda de la historia, todas las historias que no nos han contado y que han sido absolutamente definitivas en el desarrollo de los acontecimientos en nuestro país. Por una razón que ya sabía Suetonio, el historiador romano, en el siglo I, cuando se puso a indagar en las historias de los Césares, en las trastiendas de las historias de los Césares, y se dio cuenta de que las grandes decisiones no se toman ni en los campos de batalla, ni se toman tampoco en los despachos. Las grandes decisiones siempre se toman en las distancias cortas. Y si revisáis vuestra propia historia os vais a dar cuenta. Lo que pasa es que vuestras pasiones carnales solo afectan a vuestro entorno, y las pasiones carnales de los poderosos afectan a todos, a la historia en general de todos aquellos sobre los que tienen poder. Y mucho más en tiempos y con gobernantes como los que hemos tenido, por ejemplo, en España, que ostentaban un poder absoluto, que no digo yo que en algún momento no tuviera su razón de ser, porque las sociedades desorganizadas había que manejarlas de una manera determinada, pero donde los mandatarios nunca se casaban por amor, se casaban por negocio, se casaban para anexionar territorios, y eso lo que hacía era para establecer alianzas, y eso lo que hacía realmente era que su amor, que buscaban como todos los seres humanos, que es lo que busca cualquiera, al final lo acabarán encontrando fuera de sus lechos conyugales y en relaciones extraconyugales. Bien, pero dicho todo esto, yo os quiero contar un poco cómo me zambullí de verdad en el género negro. Bueno, yo pertenezco a una generación que comenzó leyendo con unos pequeños detectives creados por una inglesa, por una escritora inglesa bastante curiosa y bastante particular, que se llamaba Enid Blyton. Enid Blyton, si es que aquí hay mucho cómplice, aquí hay mucho. Enid Blyton nos convirtió a todos en pequeños investigadores, y nos convirtió a todos en pequeños investigadores porque de alguna manera nos sentíamos un poquito más listos jugando a descubrir aquello que nos mostraba precisamente esa creadora de historias y de escenarios, ¿no? Todos sabemos que es el pastel de jengibre y el cobertizo y cosas que no tenían nada que ver con nosotros gracias a Enid Blyton. En esa época además proliferaron otros tipos de novelas policíacas, entre las que también cabía las de los tres investigadores, incluso estaba Puck, había todas, pero era todo un montón de libros relacionados con lo policial. Lo policial que ya sabéis que nunca ha estado muy bien considerado. De hecho, el propio Borges, que sabéis que construyó a Isidro Parodi con Bioy Casares, siempre decía que a los académicos no les interesaba nada lo policial ni el género negro porque no era lo suficientemente aburrido. El caso es que bueno, yo me lancé a la lectura con Enid Blyton, pero muy poco después me encontré de pronto y me di de bruces con Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe lo que hizo fue llenar de sangre todas mis redacciones. Yo iba a un colegio de monjas y claro, de un día para otro mis redacciones, que eran muy tranquilas y muy quietas, pues que se convirtieron en lagos de sangre intensísimos, y las monjas pues inmediatamente se volvieron locas y pensaron que algo me había pasado. Y llamaron a mis padres para ver qué, a ver qué sucedía, ¿no? Mis padres no les dieron importancia porque realmente sabía que yo estaba permanentemente en un mundo de ficción, y bueno, pues yo seguí adelante con esta historia gracias a que estaba en otro siglo, en el siglo XX, cuando a los niños no los sentaban delante de un psicólogo por cualquier cosa y los dejaban ahí para siempre, porque siempre he dicho que si me hubiera tocado ahora me habían sentado delante de un psicólogo y ahí me habían dejado para siempre. Y cuidado que no me hubieran detectado una DD, porque así es la cosa. Y bueno, el caso es que a partir de encontrarme con Edgar Allan Poe, no solamente descubrí un mundo que me interesaba mucho, sino que empecé a zambullirme en el género negro y descubrí que el género negro, además de proporcionarme todo lo que me estaba proporcionando la literatura en general, de multiplicar mis vidas, de hacer que realmente yo pudiera soñar permanentemente, de abrirme la puerta a otros mundos desconocidos, yo era una niña con muy, muy introvertida y era una niña con muchos complejos, era una niña con muchos problemas y además sin libros en mi casa. Yo los libros los buscaba
en las bibliotecas, en una biblioteca particular de mi tía y en las bibliotecas que había públicas, de las que algún libro me llevé. Yo ya sé que está fatal, pero es que tenía una necesidad de tener algún libro que fuera mío y tener esa obsesión que algún libro me llevé. Y bueno, a partir de ahí, a partir de encontrarme con el género negro, me di cuenta de que el género negro además añadía a mi vida la posibilidad de mirar hacia un lado y denunciar lo que sucedía, ¿no? De denunciar a los malos, de estudiar a la sociedad y de ir viendo que los malos a veces tienen cara de malos y otras no. Que probablemente hay malos incluso aquí, que aquí incluso por las estadísticas hay puteros. Ya sé que no se puede decir, pero teniendo en cuenta de que se supone que de casi un 50% de la población en España ha ido alguna vez a un prostíbulo, pues no voy a decir nada más. Bueno, el caso es que por eso me pareció muy interesante meterme en el género negro. Y después de empezar por lo histórico, de denunciar desde el ámbito de la mujer y de todo, decidí por fin meterme en el género negro y me metí con ese libro colectivo que se llama Obscena, con un relato pornocriminal que me encargó mi queridísimo amigo, que murió ahora en febrero, el grandísimo escritor Fernando Marías, que siempre me metía en muchos líos. Fernando Marías me llamó y me dijo: mira, necesito que escribas un relato pornocriminal. Dije yo: ya, pues yo nunca, pero vamos a ver, pero ¿cómo escribo yo un relato pornocriminal? Bueno, pues iba a estar en el mismo libro con lo más granado del género negro de España, con los grandes nombres del género negro de España. Y le dije: bueno, pues lo intento. Me puse a escribir ese relato. Oye, me salió del tirón, ¿eh? Como si lo hubiera hecho toda la vida. Y entonces, en ese mismo momento, se lo enseñé a mi marido, que es ingeniero. Se puso así, leyó el relato sin decir absolutamente nada, no cambió el gesto para nada, y cuando terminó, se fue al ordenador y me dijo: a que la protagonista es así. Le ha gustado, lo voy a enviar. Bueno, pues resulta que fue el relato más comentado de todo el libro. Y a partir de ahí fue cuando decidí que me quería zambullir en el género negro. Era un relato porno criminal, pero por supuesto con una denuncia social muy importante, y que me quería zambullir en el género negro yo. Bien. Elegí temas distintos, elegí primero un asunto de infidelidades y los límites de la moral, que aparece en A menos de 5 centímetros. Después me arriesgué con un asunto terrible que responde a dos cuestiones, que es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres? Y si ser padre o madre es un acto de generosidad o un acto de egoísmo. Y lo planteé en La mala suerte, indagando en todos los procesos de reproducción, en todo lo que el ser humano está dispuesto a saltarse a la torera para conseguir ser padre o madre, considerando que tiene un derecho y no lo tiene. Los derechos son de los niños, es solamente un deseo del padre. Y después decidí meterme ya en esta novela que llevaba pendiente desde hacía tanto tiempo, La chica a la que no supiste amar. Bien, y ahí construí una historia durísima, insisto, porque decidí meterme en el último escalón del último escalón de la trata, protagonizado por una chica nigeriana. Las redes de trata funcionan en España desde el año 92. Antes del año 92 lo que había en España eran chulos, y a partir del año 92, cuando se empiezan a dar cuenta, los chulos funcionaban enamorando a mujeres por supuesto en condiciones precarias, las engañaban con el amor, las explotaban, y una vez que ya no les servía para nada, pues evidentemente las maltrataban y las abandonaban y se iban a por la siguiente mujer. Estos chulos, cuando se empezaron a dar cuenta de que venían chicas de Latinoamérica, fundamentalmente, que fueron las que comenzaron a venir, se dieron cuenta de que había mucho más negocio si en vez de explotar a una, se explotaba a varias, y empezaron a decidir traérselas desde allí, atendiendo a que la legislación era verdaderamente muy laxa y se las podían traer. Con lo cual se convirtieron
en unos grandísimos empresarios. Esos empresarios son los que manejan la esclavitud del siglo XXI. Y esa esclavitud del siglo XXI está conformada por víctimas de trata para la explotación sexual, que son mujeres prostituidas, no prostitutas, no mujeres que se levantan por la mañana, se miran al espejo y dicen quiero ser puta, no, mujeres prostituidas que han sido captadas habitualmente en sus lugares de origen por los intermediarios que tienen los proxenetas en estos países, que son personas siempre cercanas, muchas veces de sus propias familias o cercanas, y que precisamente atendiendo a esas situaciones tan enormemente precarias, pues saben que tienen un punto débil y que las pueden o bien engañar para traerlas a España diciéndoles que van a trabajar de otra cosa, o bien decirles que van a trabajar en la prostitución, pero haciéndolas creer que va a ser un tiempo cortísimo y que van a volver absolutamente enriquecidas como para poder sacar de la miseria a sus padres, a sus hijos, pagar sus casas, etcétera, etcétera. Con lo que se encuentran pues es directamente con el infierno. En el caso de las mujeres nigerianas la historia es incluso más terrible, porque Nigeria, no sé si lo sabéis, es uno de los países más ricos del mundo. Entonces las diferencias en los países tan ricos como Nigeria son terroríficas. De hecho, las personas ricas en Nigeria llegan a extravagancias del tipo de encargarse a diario pizzas en Londres, que se las traen por avión en el mismo día. Mientras que una buena parte de la población, para conseguir agua potable, tiene que hacer 3 horas de camino bajo el sol diariamente para conseguir beber un poco de agua. Además de esto, son unas sociedades que tienen unas creencias que realmente les hacen aún más vulnerables, ¿no? Aparte de la propia religión, la creencia ancestral que existe en Nigeria es el vudú. Y el vudú lo que hace es que vuelve a las personas muchísimo más sumisas, porque a través de los rituales del vudú, las personas que creen en el vudú se asustan poderosamente. Que por cierto, cada vez que yo digo, hablo del vudú, la gente me dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en Nigeria sigan creyendo en el vudú? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede suceder eso? Yo siempre digo, si nosotros nos leemos los horóscopos, fijaos que nos creemos siempre por encima de todo. Bueno, pues cuando las chicas nigerianas son captadas, como en el caso de la protagonista de mi novela, muchas veces, insisto, lo hacen a través de sus familiares. La protagonista de mi novela es vendida 2 veces, una a una familia rica en la capital, y otra ya a una red de proxenetismo, ¿no? Los viajes de las mujeres nigerianas y también de los chicos, que no hay que olvidarlos, que también hay, y que además hay muchos que tienen otro tipo de camino, pero bueno, los más duros de verdad que son los de las mujeres prostituidas, duran entre 3 meses y 3 años. O sea, desde que empiezan el viaje hasta que llegan a nuestro país, tardan entre 3 meses y 3 años. Y en ese tiempo son testigos de las peores atrocidades que os podáis imaginar. O sea, de pronto ellas mismas pasan hambre, pasan frío, las roban, las violan en grupo, las maltratan, de pronto matan al de al lado, de pronto las dejan embarazadas a propósito, las quitan los niños cuando deciden que no quieren que los tengan, o las hacen abortar. En fin, cuando llegan a nuestras fronteras y entran de las maneras más extraordinarias, porque la chica que entra en mi novela, Blessing, entra entre los hierros de un 4x4, entre los hierros, que es una de las maneras habituales que tienen de entrar, ¿no? Entonces, cuando ellas llegan aquí, las meten en los CETIs, en los centros de inmigración, y ellas normalmente dan un nombre, vienen con todo en la cabeza, vienen con todo lo que tienen que hacer, y no se mueven ni un milímetro de ahí, porque entre otras cosas, insisto, ellas han contraído una deuda con los proxenetas, que suele ser 40, 50 mil euros, durante ese tiempo que lo tienen que pagar, no lo van a pagar jamás, y además de eso tienen hecho un ritual de vudú que les hacen antes de salir, y luego muchas veces le repiten aquí, en España.
entonces no se mueven un milímetro de lo que les dicen que tienen que hacer. Entran en España y piensan todavía que ahí de pronto van a ver un rayo de luz. Y en los CETIs, ellas saben de memoria el teléfono de las mamis, que son las madams, que son las que las van a colocar en el sitio que las tengan que colocar, ¿no? Y se aprenden de memoria el teléfono y en cuanto pueden se van de los CETIs, habiendo dado en los CETIs un nombre falso, con lo cual no existen. No existen. No tienen identidad. Por eso es tan fácil hacerlos desaparecer. Bueno, entonces, una vez que llegan a España, insisto, pues ellas piensan que, bueno, que a partir de ahora la vida va a ser así y se encuentran con que ahí empieza el verdadero infierno, ahí empieza su cautiverio, porque es un cautiverio, porque van a estar encerradas trabajando prácticamente 24 horas al día en clubes de alterne, cuando trabajen en clubes de alterne, porque ese es el mejor sitio. Y en España, por ejemplo, hay muy pocos clubes de alterne en los que acepten a mujeres nigerianas. ¿Por qué? Porque son negras. Y aquí hay machismo en todo, incluido en el ámbito de la prostitución. Y es muy difícil incluso que entren ahí. En la historia que yo cuento, en La chica a la que no supiste amar, que la ubico, a mí siempre me gusta ubicar las historias en lugares reales que el lector pueda reconocer, que el lector pueda sentir, y por supuesto para que la ficción sea creíble, que no tiene que ser real, pero sí creíble, la apuntalo con muchísimos datos absolutamente reales, que son producto de una investigación muy larga y muy extrema que a mí, en este caso, me dejó muy, muy tocado el corazón. Bueno, pues en esta investigación, por ejemplo, yo me fui al Caminás, que no sé si sabéis lo que es, pero el Caminás es donde se ejerce la prostitución al aire libre en Castellón, que se ejerce justo pues, dentro de todos los cultivos de árboles frutales. Es curioso porque desde te metes allí y ahí ves la comisaría de policía, ahí está la oficina de igualdad, en fin, lo ves todo desde allí y te das cuenta que hay mujeres ejerciendo la prostitución desde por la mañana hasta por la noche. Mujeres en las peores condiciones, que además, bueno, pues durante un tiempo precisamente como estaban allí entre los cultivos, lo que hacían era, después de tener relaciones sexuales, se lavaban con el agua de los cultivos llena de fertilizantes, entonces imaginaos lo que podía suponer para ellas. Con lo cual, incluso las que salen de allí y van a un club de alterne son las privilegiadas. Bueno, no os voy a contar toda la historia de Blessing, pero sí os voy a contar algo que para mí es lo fundamental. Esta historia, la historia de la chica a la que no supiste amar, en realidad comienza cuando un amigo del detective Roures, que también ha sido fotógrafo de guerra y ha sido compañero suyo, va a buscarle a Madrid y le dice que por favor que le ayude porque hay unos proxenetas nigerianos. Normalmente estas chicas nigerianas tienen proxeneta nigeriano, proxeneta español, mami, o sea, imaginaos como para pagar una deuda, ¿eh? Como para pagar una deuda. Bueno, y que estos proxenetas nigerianos le hacen responsable de la muerte de esta chica que apareció asesinada en una zanja y que le han dicho que si no les devuelve el dinero de la deuda ellos, que les van a hacer vudú. Y él le dice, pero hacer vudú, pues vaya chorrada, que te van a hacer vudú, te dará esa... Uy, que me caigo. A ver si me están haciendo vudú a mí. Luego me faltaba. Bueno, y pues valiente tontería, y él dice, bueno, es que acabo de venir del hospital, si precisamente he venido a Madrid es porque apareció un muñequito con el pelo de mi mujer en nuestra cama y mi mujer ha estado en el hospital sin poder respirar. Así empieza la historia, ¿no? Entonces, lo que le pasa a esta chica es lo que habéis visto aquí, que es como empieza, no os desvelo nada porque es exactamente la primera historia, de la primera hoja de la novela. Lo que le pasa a esta chica es que tiene un cáncer de mama, le hacen una operación muy chapucera, los médicos que trabajan con los propios proxenetas, le dejan unas cicatrices espantosas, no sirve para la prostitución y le descerrajan un tiro en la cabeza. Bueno,
esta historia, a partir de aquí dices, qué malos son los malos, ¿eh? Joder, es que los malos son malísimos. Qué malo este amigo que es el putero, qué malo el proxeneta que es el que ha tenido, qué mala la mami, qué tal. Pero ¿cómo hacen los proxenetas para tener un club de alterne funcionando? ¿Cómo consiguen ponerlo en marcha? Los proxenetas consiguen poner en marcha sus clubes de alterne gracias a que hay unos señores abogados que les hacen unas estructuras estupendísimas. Señores abogados que normalmente tienen dos perros, unos niños rubios y se toman el café pues en el casino del pueblo. Además hay un testaferro, que es el que en el caso de que haya algún tipo de problema, pues se lo llevan por delante. Con lo cual los proxenetas casi nunca cumplen condenas de ningún tipo. Si lo veis en la prensa, veréis que a lo mejor que una condena de 3 años ya es una barbaridad para un proxeneta. Además hay médicos. Hay médicos que son los que hacen que las chicas estén en los clubes en perfecto estado de revista. Y cobran a las propias chicas por hacerles estar en perfecto estado de revista, incluso por los análisis de sangre, por las revisiones que les hacen ginecológicas, cobran. Son los que cuando hay algún tipo de problema prefieren meterlas porque no quieren que vaya a los hospitales, porque ellos guardan la poca documentación que pueden tener y lo que quieren es que no tengan identidad. Además de eso, por supuesto, hay policías corruptos, políticos corruptos, periodistas corruptos y un montón de gente que está al servicio de que en España haya la barbaridad de consumo de prostitución que hay. Pero además, estamos todos nosotros, que sabemos que España está llena de puticlubs, que vamos por las carreteras, que sabemos que hay luces de colores aquí, 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 y que miramos para otro lado. Yo, sabiendo todo esto, y después de hacer toda la investigación, lo que quería era tratar de hacer algo por estas chicas diferente. No contar tanto su trayectoria o lo que les pasaba, sino contar y hacer ver a la sociedad algo que no ha visto nunca, porque la prostitución ha estado siempre tan normalizada en todas las sociedades que al final eran las mujeres buenas y decentes y las malas. Esas malas que no son ni mujeres, son una cosa completamente distinta. Bueno, pues yo quería hacer ver a todas las personas que leyeran La chica a la que no supiste amar, hombres y mujeres, que realmente son chicas exactamente igual que cualquiera de nosotras, que tienen los mismos sueños, las mismas ilusiones, mujeres que quieren conseguir un trabajo, una familia, tener hijos, querer que las quieran. Lo que pasa es que ellas están completamente solas, absolutamente solas. Y cuando les pasa algo que en nuestras vidas es una pequeña tragedia, porque un cáncer de mama en la vida de cualquiera de nosotras es una pequeña tragedia, pero nosotras la podemos pasar acompañadas de nuestros seres queridos, de gente que nos da información, ellas la pasan absolutamente solas y sin ningún tipo de esperanza. Yo lo que quería era que todos nos planteáramos eso, que todas esas chicas que están en todos esos sitios tienen el mismo alma, la misma piel, las mismas circunstancias de vida, los mismos sueños y las mismas ilusiones que nosotros. Y que los puteros, cuando van allí, muchísimas veces saben que son mujeres prostituidas, que son mujeres esclavizadas. Claro que lo saben porque se lo dicen ellas, pero obviamente ellos no van a llegar a casa y lo van a contar. Y tampoco en el desayuno con sus compañeras. Con lo cual, pues eso es lo que sucede. Entonces a mí me parecía muy importante este libro y me parecía especialmente importante además que la reflexión se hiciera desde una voz masculina, por una razón que me parece imprescindible. Las mujeres ahora, en el siglo XXI, nos reunimos entre nosotras, hay mucha sororidad, nos apoyamos, nos contamos lo que nos pasa aquí y en Tombuctú. Pero muchas veces dejamos a los hombres fuera. Dejamos a los hombres fuera cuando los hombres son parte del problema o, como en este caso, el problema. Si los hombres no se conciencian, es imposible, si no hay compromiso por parte de los hombres, es imposible que se avance en este asunto. Siempre veremos
la prostitución como algo diferente. Siempre será objeto de la risa, del codazo. Siempre será objeto de estas mujeres no son como nosotras. Tenía que involucrar a los hombres. Y no solo eso, hacer que el hombre que lo contara, como el detective Robles, contara y reconociera que había hecho uso de la prostitución en las guerras y lo que le dolía en el corazón a él mismo, después de haberse dado cuenta de todo lo que había, de toda esa trastienda terrorífica de nuestra sociedad que parecemos ignorar, pero que en realidad todos sabemos que está ahí. Bueno, pues esto es lo que cuenta la chica a la que no supiste amar, pero lo cuenta a través de un viaje muy extraordinario, un viaje extraordinario por el propio paisaje desconocido a veces de Castellón, por la música, por las referencias al cine, por tantas historias que te hacen reflexionar, al mismo tiempo que el propio detective Roures reflexiona sobre su propia historia personal, que es algo que yo creo que nos lleva a la reflexión a todos, que es lo difícil que es amar. La chica a la que no supiste amar es Blessing, pero podemos ser cualquiera de nosotras o podéis ser cualquiera de vosotros. Es tan difícil amar bien. Y esa es exactamente la reflexión que se hace en medio de esta denuncia de la sociedad, en medio de esta historia tan trágica y tan terrible en La chica a la que no supiste amar, donde el propio detective Robles se tiene que enfrentar a sus conflictos, a sus fantasmas interiores, a sus pecados antiguos, a su relación que tiene con una jueza que no es nada convencional en absoluto, y hasta dónde está el límite del amor y dónde empieza ese momento en el que uno ya no es capaz de sentir la capacidad de seguir amando y de seguir sintiéndose amado. Y esa es un poco la historia de la chica a la que no supiste amar. Y la chica a la que no supiste amar me obligó a hacer una reflexión, que por cierto también los que habéis leído sabéis que como todas las tragedias tiene un punto de humor en algunas circunstancias, como la propia vida, ya sabéis que las buenas tragedias siempre tienen un punto de comedia en algún momento, es imprescindible, que tiene esas referencias, insisto, muy luminosas de cine, de literatura y hasta de poesía, y que aparte el que la quiera leer como una novela negra en el primer nivel, es decir, simplemente para descubrir el crimen que hay, también puede hacerlo. Ahora, yo lo que espero de verdad es que os toque el corazón y que os haga reflexionar como corresponde, porque a mí me hizo reflexionar muchísimo. Yo os tengo que contar algo que me pasó justo cuando acabé la novela, que todavía me cuesta contar. Yo hablé con 5 chicas nigerianas y de una de ellas, además, en concreto me hice especialmente amigas. De las 4 chicas nigerianas ya estaban 4 fuera de la prostitución, por suerte, habían sido reinsertadas en la sociedad, y una más todavía estaba dentro de la prostitución. Que además, durante toda la pandemia la estuve mandando dinero, porque ya sabéis lo que ha pasado en la pandemia con los clubes de alterne cerrados, sin luz, sin comida, sin agua. Bueno, un desastre dentro de una sociedad como la nuestra que ni siquiera nos paramos a pensar. Bueno, pues yo, insisto, estuve con policías, incluso conocía proxenetas, había editado un libro de proxenetismo de un proxeneta arrepentido que luego curiosamente ha vuelto a ejercer de proxeneta. Viajé, como quien dice, con estas 5 chicas nigerianas. Y cuando acabé el libro, me llama Conrado, de la Fundación Madrina, que era donde estaba esta chica nigeriana, y me dice, digo, oye, ¿cómo está esta chica? ¿Cómo está? Y me dice, pues es que por eso te llamo, porque me gustaría que vinieras a verla, porque está muy mal. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Bueno, esta era una chica a la que, como a mi protagonista, la había vendido su madre. Y ella siempre, su recuerdo, tenía varios hermanos y una hermana pequeña que estaba enferma, y entonces como ella siempre pensaba, siempre tenía el recuerdo de su padre y decía, algún día volveré a Nigeria, yo quiero hacer diseño, estaba estudiando diseño de ropa y yo quiero hacer moda y voy a ir guapísima vestida y entonces voy a llegar, voy a ver a mi madre, voy a ver a mi padre, que tanto me quiere, que tanto me cuide, que estará cuidando a mi hermana ahora.
Bueno, pues, ¿por qué está tan mal esta chica? Porque ha muerto su hermana. Digo, ¿su hermana? ¿Por qué ha muerto su hermana? Porque su padre le ha disparado un tiro en la tripa. Estaba embarazada. Y entonces ya me quedé, ya fue esa circunstancia de decir, pero Dios mío, ¿le puede pasar a esta mujer algo más? Bueno, pues a estas mujeres desde luego no les puede pasar nada más. Pues aún así tienen una fortaleza, unas ganas de salir adelante, unas ganas de luchar, unas ganas de luchar por ese hijo producto de una violación grupal que tuvo durante ese viaje que estuvo haciendo, y por otro hijo que ha tenido aquí con un novio que ha roto. La gente dice, pero hombre, ¿cómo tiene otro hijo esta chica? Si es que, de verdad. Y digo, pues, porque quiere lo mismo que tú. Enamorarse y que la quieran y tener hijos, y se equivoca como tú, que también te has separado. ¿Sabéis? Es que eso es lo más importante. Bueno, yo siempre que trato de hablar de la chica a la que no supiste amar, trato de emocionarme lo justo, pero de tocaros también esa misma tripa y ese mismo corazón, porque es así como yo escribo. Yo escribo, como decía Naples decía que la diferencia entre lo que es literatura y lo que no es la carta que un chico le escribe a su novia cualquier día, o la carta que le escribe ese mismo chico a su novia el día antes de ser ajusticiado. Bien, pues yo escribo con esa intensidad y con ese compromiso, con esas ganas de que realmente lo que cuento provoque un efecto en la persona que lo lee, provoque una emoción. Hay un personaje dentro de A menos de 5 centímetros que es un gran escritor, que parece que es el asesino de la propia historia, que cuando le preguntan ¿qué es lo que hay que hacer para escribir una buena novela? Él siempre dice, escribir una mala novela es muy difícil, escribir una buena es un milagro, y la única diferencia está en la emoción. Por eso lo único importante es tener algo que contar y una manera personal de hacerlo, y así es. Pero aparte de eso, sí podemos ayudar a construir un mundo un poco mejor, pues yo creo que tenemos que intentarlo. Y yo, es que madre mía, me alargo muchísimo. Me alargo muchísimo y vosotros querréis preguntar o saber o me alargo muchísimo, y yo os dejo preguntarme de cualquiera de mis libros, de mi trayectoria, del mundo periodístico, de las propias organizaciones mafiosas, que por cierto ahora sabéis que están tan en boga porque ahí están esperando los proxenetas en las fronteras, al acecho a sus víctimas, o sea que por desgracia estamos de rotunda actualidad. Cualquier cosa que queréis preguntar, de verdad, pues os lo agradeceré mucho. ¿Alguna pregunta? Si es que sobre el tema de la prostitución no se pregunta mucho luego, ¿eh? Pero vamos, podéis preguntar sobre lo que queráis. Pues empiezo yo, para romper un poquito. Lo que es la prostitución, estuve leyendo no hace mucho que en los últimos tiempos podríamos pensar que los jóvenes de hoy en día, como que ese tipo de cosas están un poco más superadas, pero leía que al contrario, que estaba volviendo a subir lo que es la prostitución entre los jóvenes. Entonces, desde tu punto de vista como investigadora, ¿qué crees que es lo que está fallando en estas nuevas generaciones para que acudan a la prostitución? Bueno, pues un poco lo que decía al principio cuando hablábamos del corto. Jóvenes, los niños, en realidad, viven pegados a un ordenador. Un ordenador es un universo de posibilidades, y en ese universo de posibilidades hay de todo. Si un niño pone culo, teta, inmediatamente se le abre un universo de pornografía dentro de los ordenadores. ¿Y qué es lo que sucede? Que la pornografía es algo irreal. Quiero decir que no corresponde al sexo de verdad, pero los niños se
crían durante muchos años pensando que lo que ven en los ordenadores es real. Y entonces eso es algo que demandan en la prostitución, que era un poco lo que decía antes, que de ahí mi gran interés en darle un revolcón a las conciencias de los más jóvenes a través de un corto como este, en el que además involucré a mis hijos, porque debo decir que el malo malísimo es mi hijo mayor, que es actor, que siempre me dice: mamá, lo debo hacer muy bien porque todo el mundo le doy un asco, o sea, que el pobrecillo es así. Y luego uno de los chicos del grupo, la música era muy importante, por lo que os digo, ¿no? Porque los clubes de alterne, de hecho, en La chica a la que no supiste amar hay una página web, se habla de la página web que saqué, copié literal de la de un club de alterne de Castellano. Y entonces ofrece todos los servicios que ofrece y está abierta 24 horas al día, con lo cual las chicas, claro, 24 horas al día de todos los días de su vida tienen la música sonando pumba, 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 pumba. Entonces yo quería que fuera eso, que la música pesara dentro de la historia. Bueno, pues la música la hizo mi siguiente hijo, que es Mitch, el que sale ahí, que tiene ahora 18 años, entonces tenía 17 y me hacía especial ilusión que pusieran la música, que no es nada sencillo, a poner a 5 minutos una música determinada, además así tan rotunda, frame a frame. Y me gustaba además que lo hicieran porque de alguna manera se tenían que comprometer ellos, ¿no? Poner este tema, que es muy incómodo, por eso digo, muchas veces no se pregunta en la conversación, porque muchas veces evitamos este asunto, que es que no nos apetece nada hablar de esto es una cosa muy fea, ¿no? Esto es como un grano feo que nos ha salido y que no sabemos qué hacer con él, pero es que es un delito muy real que está entre nosotros y que además, no sé yo si vamos a conseguir solucionar el asunto, porque no es que lo vayamos a erradicar, ¿eh? Yo ya sé que la prostitución y la trata no se van a erradicar jamás, como tampoco se va a erradicar el mal entre los hombres, no vamos a erradicar los asesinatos, no vamos a erradicar los robos, las estafas, la envidia, la mentira, pero por favor, vamos a tratar de ponérselo lo más difícil que sea posible a los malos, ¿no? Porque es que ahora lo tienen absolutamente sencillo. Yo le estaba diciendo antes a Carmina que yo soy abolicionista, y soy abolicionista porque después de hablar con los proxenetas sé que todos los proxenetas están a favor de la legalización de la trata, de la prostitución. Ellos están a favor de la legalización de la prostitución porque si la legalizan ellos van a seguir haciendo lo mismo, pero con mucha más soltura y mucha más facilidad. Y luego sí es cierto, hay un porcentaje de mujeres que ejercen la prostitución de una manera libre, muy pequeñito, la verdad, porque insisto que nadie se levanta por la mañana y dice: oye, yo quiero ser puta y hacerle 8 felaciones a 22 tíos hoy, ¿no? Pues no, es que es así, no es real ni siquiera pensarlo, pero sí hay mujeres que ejercen la prostitución de manera voluntaria, pero también hay que decir que esas mujeres, cuando quieren, están en agencias que son de alto standing en asuntos de comunicación y de todo, o sea que al final hasta tienen su seguridad social pagada. O sea que quiero decir que a mí no me preocupa eso, me preocupa una ley integral contra la trata que no prohíba la prostitución, sino que la abola, porque cuando prohibirla significa ir contra las mujeres prostituidas, mientras que abolirla implica ir contra los proxenetas y contra los que consumen la prostitución. Y entonces eso es una cosa completamente distinta. En fin, los chicos jóvenes tienen que ser conscientes de que el sexo que ven en las pantallas del ordenador no es el sexo real y tienen que dejar de relacionar el ocio con la prostitución, que eso es lo que hacen los proxenetas, tratar de que relacionen el ocio con la prostitución. O sea, o sea, además de toda la pornografía, lo que hay es muchísimos anuncios de fiestas, la fiesta de no sé qué, la fiesta de no sé cuántos, 2 copas y vienes, en fin, todas esas circunstancias que ellos no valoran y que al final les están metiendo de lleno dentro de un mundo del que luego les es difícil, ¿sabes? Bueno, por eso estuvimos tanto rato tranquilamente hablando aquella sesión en
en el club de lectura, porque es un tema apasionante. Si empezáramos a hablar si legalización o total prohibición. No, prohibición no, por favor, prohibición no, porque prohibir significa poner el foco del delito en la mujer prostituida. O sea que encima, encima de que está prostituida, encima que hay otro que saca el beneficio de ella, encima la multa se la lleva ella misma. Con lo cual se trata de abolirla y poner el foco del delito en quien comete el delito, es decir, en el proxeneta y en el putero. Y además lo llamo putero, no lo llamo, fíjate que hay gente que dice, ¿por qué lo llamas putero? Llámalo cliente, o ahora le llaman las activistas de no sé qué manera. ¿Ves? Aquí hay algo. Bueno, pues yo los llamo puteros, porque los puteros no compran, no son clientes de nada, no compran flores, compran carne humana. Como se el putero no me gusta, pues que se lo adjudiquen. Bueno, pues podríamos estar una hora hablando y estaríamos tan a gusto, porque es que va mucho bien, pues, ¿no? En aquella época, yo recuerdo que al mismo tiempo salió sí, pero tú fíjate que hay una diferencia que te explico, y es incluso más dolorosa, ¿no? Porque hay mucha gente que viene en las pateras y que hace lo que puede, va a hacer exactamente lo que puede, pero es que hay gente que directamente viene desde sus países organizada como si fuera un envío de, bueno, voy a traerme 40, van a entrar por aquí, y esas 40 además van rotando, porque ellas van rotando por los distintos clubes de alterna y todos los sitios, por ejemplo, por los de La Mancha, van de un sitio a otro, porque los puteros quieren siempre carne nueva, carne fresca. Entonces, pues como van una vez y bueno, quieren tener siempre el mismo material, quieren que vaya renovando, entonces las van rotando cada 21 días. Es, ellas tienen que pagar, además, lo que hacen es, para saltarse la legislación, pues ellas tienen que pagar por todo, ¿no? Entonces se supone que pagan por alquilar la habitación, por las sábanas, por tal, por el cual, por tal, pagan por todo. Ellas, como están encerradas y viven ahí, pagan hasta por los tampas, pagan por absolutamente todo, ¿no? O sea que te digo que es terrible, terrible todo, toda la gente que viene a buscarse la vida aquí, pero más terrible aún los que son captados en origen, y desde el origen hasta aquí, viven un infierno brutal y ya, vamos, del que es muy difícil salir con esas deudas que vienen. Pues. ¿Perdona? No, porque es que no están constituidos como clubes de alterne. O sea, el problema es que los clubes de alterne, mira, hay una asociación de clubes de alterne, en realidad, que se llama ANELA, que en realidad está regentada por el proxenetismo. Lo que pasa es que esos clubes de alterne, todos esos clubes que tú ves en la carretera, no dicen que son clubes de alterne, dicen que son tomacopas, discotecas. ¿Por qué tienen habitaciones? Bueno, es que tiene servicio de hostelería, la gente se va y tal, se salta la legislación. ¿Cómo se salta la legislación? Estos tipos que te digo, que fueron chulos en un día, porque todavía la gran cadena de proxenetismo en España todavía pertenece a toda la gente que fueron chulos y que después se convirtieron en proxenetas, y realmente son gente con muy poca formación, pero claro, ya tienen quien les asesore, quien les ayude para saltarse todas
toda la legislación, que también es bastante laxa, porque evidentemente, igual que lo sabes tú, lo sabe la Guardia Civil. Igual que lo sabes tú, lo sabe la policía, puede llegar ahí a hacerlo, pero llegan, hacen una redada. Entonces las chicas salen y las chicas, por supuesto, no denuncian. No denuncian porque están presas. Y porque tú, imagínate que tuvieras de garantía a tus padres y a tus hijos. Si tú dices algo, yo le meto un tiro a tu padre o a tu hijo. Pues, es que no hay opción, ¿sabes? Pues son muy pocas las que consiguen salir. Y luego además pasa otra cosa un poco terrible, y es que cuando van pasando los años, cuando ya no sirven, a ellas les cuesta mucho, por ejemplo, volver a sus países de origen, porque como van a volver, vuelven sin nada, estigmatizadas, han sido lo peor que se puede ser dentro de la sociedad. Hay mujeres, por ejemplo, que vuelven de Nigeria, que vuelven contagiadas de SIDA. Y las mujeres contagiadas de SIDA se van a Davos, a un sitio, a un barrio entero con mujeres con SIDA, donde se paga un euro el polvo, y ellas, es como una especie de cementerio donde la gente va a morir. O sea, es que es un mundo muy siniestro, de verdad, es un mundo muy siniestro. Y luego te digo, es que reconducirse es muy muy complejo. No te deja la sociedad, que da pocas oportunidades, pero no te dejas tú misma. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí. A las fronteras de Polonia. De Polonia, Rumanía, donde sea, a recoger a personas para traerlas aquí. Yo dije, ¿esto por qué? Y enseguida, claro, tengo la reflexión de que naturalmente, porque entre las buenas personas con el corazón que van a ayudar, pueden estar y estarán con nosotros, llevando esos intereses más aumentados de tráfico de personas. Eso es, me ha gustado de decir esto, ¿no? Porque es una colaboración con lo que tú has dicho. Pero yo lo que quería preguntarte es, está claro que si yo he llegado a captar eso, y Televisión Española también lo ha dicho públicamente, es decir, que los libros, por ejemplo, que tú has escrito o que han escrito otras personas de novela negra, sí que llegan un poco a la sociedad, o crean un ambiente, o crean un estado de opinión de algo, ¿no?, que te hacen abrir los ojos, ¿no? Pero mi pregunta es, bueno, es, ¿la novela negra de los países mediterráneos, por estas características de toda la vida de historia, es diferente a la novela negra de los Noruega, de Suecia, Finlandia y todo esto, en la cual hay muchos más asesinatos en masa o cosas así? Bueno, yo lo que creo es que en realidad los Sábato decía que los que hay que escribir de lo que uno sabe, aunque luego ahí está Salgari, que nació en un sitio, murió a 30 kilómetros, fue lo más que viajó, y en realidad todos sus relatos eran del mundo entero, ¿no? Pero los escritores de novela negra, independientemente de que viajemos o no, estamos indagando en nuestra propia sociedad. Y lo que hacemos es ofrecer el reflejo de nuestra propia sociedad, de la sociedad en la que vivimos. Entonces, si te fijas dentro de todo lo que es la novela mediterránea, está un poco la vida mediterránea. Aparece la gastronomía, aparecen los lugares determinados, los escenarios. Tiene mucha importancia desde el punto de vista lúdico también, mientras que en las novelas de países del este son completamente distintos, porque corresponden y atienden a las personalidades que hay ahí. Es verdad que me decía una amiga mía danesa, por ejemplo, que es muy curiosa cuando hablaba de los números que había en Dinamarca sobre violencia de género son prácticamente inexistentes, y resulta que todo es porque en realidad las cosas se ocultan absolutamente dentro de las casas, ¿no? O sea, quiero decir que nosotros vivimos fuera, ellos viven dentro, de pronto las grandes tragedias que hay son unas tragedias muy insólitas, que tienen mucho que ver además con soledad,
con otras circunstancias, ¿no? Y yo creo que la novela negra mediterránea nos refleja a nosotros mismos, con nuestras propias circunstancias. Pero Buteros hay en todas partes, aquí, allí, aquí, allí, de todo tipo. Sí que es verdad que en los sitios donde se ha abolido la prostitución, no es que se acabe con ella, pero sí que se ha visto que, así como donde se legaliza, hay más, porque, insisto, se le facilita el negocio a los proxenetas. Donde se abole, se ve que hay menos trata de mujeres. Y eso que decías antes, no lo quiero echar en saco roto, porque realmente es muy importante. Yo escribí un artículo también alertando a las personas de que tuvieran cuidado con contraer a demasiadas personas de pronto sin saber dónde iban a ir, porque no es solamente el mero hecho de que haya proxenetas en las fronteras, es que de pronto se queden las personas sin identidad dentro de nuestro país. Hay muchos refugiados que vienen y que tardan su tiempo correspondiente en encontrar su hueco. Si no encuentran su hueco, siempre hay un alma caritativa que les ofrece un hueco en el sitio donde van a servir de carne. ¿Usted alguna pregunta más? ¿O quién tiene? Qué calladitos, ¿eh? Qué calladitos. Bueno, pues don Arley les... Mira, una pregunta. A ver. ¿Por qué Castellón? Pues fíjate, me pasó... Podría haber sido cualquier sitio de España, ¿eh? Pero, por ejemplo, mi novela anterior está ubicada en Mallorca, en una zona que yo conozco muy bien y que es una zona impresionante, bonita, luminosa y maravillosa. A mí siempre me gusta poner sitios luminosos frente a cuestiones muy oscuras, ¿no? Entonces, fui a la Semana de Novela Negra de Castellón y de pronto conocí un Castellón maravilloso que me dejó totalmente impactada, ¿no? Conocí unas playas que son absolutamente salvajes gracias al chorlitejo patinegro, que es un pajarito así, que está protegido. Conocí de pronto esas villas de Benicassim, conocí el desierto de... impresionante, y me pareció que era muy bonito ubicar allí una historia dura, oscura, frente a toda esa luminosidad, ¿no? Y además descubrir a la gente que es que en todos los sitios, frente a la luz, o mejor dicho, detrás de la luz, está la sombra. En nosotros mismos, ya lo decía Freud, o lo decía Stevenson, pero más allá de todo eso, en las propias sociedades, en sociedades que parecen inmunes a que pase nada. Por ejemplo, en La Mala Suerte, insisto, está en Mallorca, en una zona donde es imposible que pase nada, es una zona familiar, el sol luce todos los días, todo es maravilloso, y cuando empiezas a indagar en la novela te das cuenta que es la trastienda de todas esas familias perfectas, pues es más imperfecta de lo que podemos suponer, ¿no? A mí me gusta mucho jugar con eso. La realidad creo que es así, que todo el mundo tiene su parte oscura. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia y muchas por la victoria. Gracias. Quisiera hacer una pregunta. En todo el trabajo de medios de comunicación, ¿has tenido alguna vez alguien que te ha dicho por ahí no? ¿Por ahí no? Sí, que no vayas por ese tema, ya no la prostitución, sino política... Millones de veces. Y además, cuando te digan que no, es mentira. Y cuando te digan, a mí nunca nadie me ha dicho lo que tengo que decir, mentira. Y te voy a explicar por qué. Mira, yo creo que soy de las pocas personas en esta profesión que ha estado trabajando al mismo tiempo al frente del programa más importante de la cadena SER de ese momento, que era A Vivir que son dos días, programa que yo dirigía y presentaba, y al mismo tiempo presentaba a Toda Página, que era el buque insignia de Antena 3. Era un momento en el que se odiaban tanto las dos empresas que cuando yo iba de una a otra había gente que me veía en la tele pero no me escuchaba en la radio, o viceversa.
porque era el odio, bueno, ya sabéis lo que pasa en este país, que tú eres de los, eres de aquí o eres de allá y me da igual que mates a quien sea, seguirás siendo uno de los míos si eres de este lado. Bueno, pues yo estaba trabajando en un sitio y en otro, de lo cual me siento enormemente orgullosa. No sabes cómo me ponían en un lado y en otro, y no sabes las cosas que me decían en un lado o en otro que podía decir o que no. He tenido en todos los sitios, listas negras, gente vetada, asuntos que no podía tocar, me han echado la bronca, me han llamado políticos, en fin, sí. Pues mira, es bastante curioso porque tú cuando estás en un medio sabes lo que es la línea editorial y tú tienes que respetar la línea editorial. Y a mí eso me parece que es lícito y es normal, porque tienes la persona que sea responsable de un medio de comunicación puede no querer darle cobertura a distintas circunstancias, ¿no? Pero otra cosa es que te obligan a ponerte la camiseta. Si os fijáis, en los últimos tiempos una de las cosas más terribles que ha pasado es que tú sabes cuando alguien sale en la tele si es de aquí o si es de allá. Si os pasa conmigo estáis equivocados, porque nadie sabe dónde narices ponerme. Y me hace mucha gracia porque a veces debo tener una pinta de pija, que ya ves, con mi trayectoria, toda la vida estudiando y trabajando, haciendo así, pero debo tenerla, y entonces me pueden adjudicar este o este otro pensamiento que no necesariamente tiene que corresponder conmigo y que yo digo además lo que me da la gana, ¿no? Pero es verdad que mucha gente se pone la camiseta porque estamos viviendo un momento muy crítico y muy terrible, es el momento de la autocensura. Cuidado que estamos en ese mundo políticamente correcto que nos va a volver completamente idiotas. O sea, de verdad, no puede ser que no podamos hablar de nada nosotros mismos, porque si decimos algo que no es lo que dice el rebaño, inmediatamente se nos lanzan, no ya los de los medios. La prensa independiente, peor. Si es que no se puede ser independiente en Twitter. Porque si tú dices algo que es contrario a la corriente general, te pueden linchar en un cuarto de hora, y más si eres público. Con lo cual, estamos creando un mundo para imbéciles. Es tremendo porque muchas veces se creó, y de hecho escribí un artículo sobre esto, ¿no? A mí me duele especialmente cuando dicen que todo esto proviene del feminismo, que es el feminismo el que está haciendo tanto daño. Yo digo, proviene de quienes están pretendiendo dividir el feminismo. El feminismo no es un movimiento político, el feminismo es un movimiento social que tiene que amparar a toda suerte de mujeres independientemente de su ideología, de su condición, de su raza. Y entonces realmente si tú lo que haces es feminismo para buenas o feminismo para malas, lo que estás haciendo es dividir, y dividir vencerás, y nos están haciendo mucho daño. Llevamos muchos años luchando desde que no estaba de moda, cuando era muy difícil decir que eras feminista y se te tiraban a la yugular. Insisto, yo en 2001 publiqué unos relatos en los que hablaba de la violencia de género como es, de cuestiones de puteros y de cosas de las que no se hablaba, con lo cual hay que tener mucha valentía para hacerlo en tiempos en los que te juzgan constantemente, porque ahora es lo contrario, ahora es lo que hay que decir. Pero yo lo que digo es que no hay no es el feminismo, es quien trata de dividir el feminismo. Y no es y no son los progres, es quien entiende que la progresía es una herramienta para entenderlo todo. No, mire usted, cosas que no se pueden entender ni respetar. ¿Cómo vas a respetar a un pederasta? Pues no lo vas a respetar, ni lo vas a comprender, ni lo vas a justificar, no. Por muy progre que sea, pues no, mire usted, no. Entonces yo creo que estamos en un momento de la sociedad muy complicado. A mí me da mucha angustia por mis propios hijos, porque nosotros hemos vivido en un mundo más libre y ahora la libertad de pensamiento está muy mal vista, muy mal vista. Estamos en la cultura de la cancelación por todo y entonces inmediatamente pasa cualquier cosa y a veces es para bien y otras para no. Entonces se utiliza algo que ha servido para que demos un paso adelante para que luego demos dos para atrás o tres para atrás, ¿no? Me angustia mucho, la verdad. No sé si voy a hacerte una pregunta comprometida o qué. Bueno,
Estoy acostumbrada, tranquilo. Aprovechando que está de moda, bueno, está de moda, que está en las pantallas de televisión y lo que sale en la televisión existe y lo que no, ¿no? El tema de la pederastía en la Iglesia Católica. Me gustaría hacerte una pregunta. En tus listas que dices de gente censurada, ¿ha aparecido alguna vez el nombre de Pepe Rodríguez? De Pepe Rodríguez, sí, de Pepe Rodríguez dices con los libros que él hizo, sí, sobre todo este. Pero es que no aparece en ningún medio de comunicación hace mucho tiempo. Pues la verdad es que yo a Pepe Rodríguez lo entrevisté, ¿eh? Lo entrevisté en un par de ocasiones, en un par de programas. Hacía mucho tiempo, lo que pasa es que no me acuerdo porque además ahora estoy cada vez más alejada, más en lo literario. Pero yo a Pepe Rodríguez le entrevisté en un par de ocasiones. No sé si está censurado, es posible. Pero bueno, tenemos que congratularnos de que por fin ha habido una investigación respecto a ese asunto en España y que además había quien quería cosa inadmisible desde algún lugar que la investigación fuera de todos los delitos dentro y fuera de abuso, dentro y fuera de la Iglesia, y por supuesto que tiene que haber investigación dentro y fuera de la Iglesia, pero es que los de fuera de la Iglesia ya están habitualmente investigados y los de dentro de la Iglesia han sido los que han quedado dentro de un mundo de oscuridad terrible, entre otras cosas porque no los juzgaban la propia justicia, sino que los juzgaba la propia Iglesia, y lo único que hacía era ocultarlos y trasladar a los culpables de eso a otro lado. O sea, movía al pederasta de un sitio a otro, le volvía a dar más herramientas para seguir en la pederastia. Bueno, a mí me parece que tenemos que felicitarnos porque hemos dado un paso. Y la verdad es que no sé dónde está Pepe Rodríguez, pero mira, lo buscaré. Y otro nombre, para por si acaso. Eso es para saciar mi curiosidad. ¿Gonzalo Puente Ojea ha podido estar alguna vez en alguna lista negra? Gonzalo Puente Ojea, yo creo que sí ha estado alguna vez en alguna lista negra. Es que nunca, bueno, ahora lo ves por YouTube, el hombre ya hace tiempo que murió, pero que no apareciese en su momento en la televisión, ni en programas, ni nada, cuando se hablaba de determinados temas. Pero sí, es que las televisiones. En las televisiones, bueno, ahora en las televisiones hay vetos de todo tipo, siempre hay, por temas políticos, por temas sociales, por temas de intereses económicos, por temas de todo tipo. Es que es todo, simplemente porque de pronto pertenezca a otro grupo mediático, aunque haya descubierto la pólvora. Dices, pues ahora lo veto porque es que está en otro lado. O sea que yo creo que es posible, sí, pero no lo tengo en la cabeza como un elemento que me haya pasado a mí, que lo haya tenido que vetar. ¿Alguna pregunta más? No, pues lo quería agradecerle a Marta la su presencia, agradecerle a Marta su presencia. Lo puedes agradecer en valenciano, no me pasa nada. Claro, pues, tenéis que Valencia. Entre vosotros y ahora aquí vulga, pues. Ay, Judy, perdona. ¿Qué? ¿Cuándo hacemos la ruta que nos tenías que hacer por Castellón? Pues cuando queráis, vamos a organizar la ruta y la realizamos como corresponde, que estará muy bien. Voy a hacer una cosa para que luego ponerla, porque ya, oye, vamos a hacernos una foto todos. Vale.